Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar cómo bajar la aplicación de PitchLab. Ya se las había mandado antes, pero pues se perdió el video y pues por lo mismo se los voy a enseñar de nuevo. Primero, activamos nuestro celular. Ahí está. Bien. Ahora, esta aplicación de PitchLab no está en la App Store ni Play Store. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar un menú que se llama Fuentes desconocidas o Aplicaciones desconocidas, depende de su versión de Android. Bien, aquí está mi dedito. En mi caso voy a aplicarle al menú. Nos vamos a Ajustes. Y la manera más sencilla de encontrar la opción es picarle aquí, donde estamos buscando. Y describimos desconocidas. Ahí. Desconocidas. Y en algún momento les va a salir un menú así, fuentes desconocidas o instalación de fuentes desconocidas o aplicaciones desconocidas. Esto es un menú que se activa para poder aplicar bueno, bajar las aplicaciones que no están en la App Store. En mi caso se dice fuentes desconocidas. Le pico. Y bueno, en mi caso, yo la tengo activada. A ustedes les va a aparecer así. Fuentes desconocidas. Veamos. Lo voy a activar para que vean el mensaje que sale. Dice, tu dispositivo y datos personales son más vulnerables, bla, 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 bla. Pero recuerden que esto, a pesar de que es verdad, lo que vamos a utilizar en esta ocasión es una aplicación que no paga derechos de App Store ni Play Store. Por lo tanto, pues tenemos que darle este permiso. Ya les dije cómo hacerlo. Aceptamos. Una vez que hayamos instalado la aplicación de PitchLab, lo podemos desactivar para volver a tener la seguridad de siempre. Bien, ahora nos vamos a Chrome o a su navegador. Yo aquí tengo Chrome. Le pico. Y aquí le voy a escribir qué es lo que estoy buscando. PitchLab Lite. Digo, yo ya lo tengo escrito, pero bueno, le ponemos así, así se escribe. Déjenlo. Enfoco, ahí está. PitchLab Lite. Les puede salir una versión Pro, pero esa no sirve. Por lo tanto, les digo que no más utilicen PitchLab Lite. Digo, ya la tenía descargada, pero voy a hacer todo el proceso de nuevo para que ustedes sepan qué onda. Le ponen PitchLab Lite 1.0, 1.22 para Android. Esta opción que tiene aquí. Le picamos. Ahora, aquí sale una publicidad. A esta no le piquen. Aquí clarito dice publicidad. Obviamente, pues como no paga derechos de App Store, pues lo que hace es que pues tiene que cobrar alguna publicidad y ganar un poquito. Le ponen en última versión, repito, no le pongan aquí, en última versión. Les va a volver a salir esto de descargar ahora, o puede salir cualquier otro comercial. No le piquen ahí, le pican aquí en el cuadro verde que dice descargar. ¿Ok? En mi caso, pues ya me está diciendo que quiere descargar de nuevo, pues sí. Pero a ustedes les va a salir, esta fuente es desconocida, por lo tanto les puede causar daños, posiblemente le puede causar daño a su teléfono. No le va a hacer daño, repito, es simplemente lo que no paga derechos. Yo le voy a poner descargar y ya les debe salir que ya se descargó. Bueno, obviamente les va a tardar a ustedes, pero yo ya lo tengo descargado. Le pongo abrir. Aquí dice, ¿deseas instalar una actualización? Me está saliendo a mí, posiblemente a ustedes no les salga. Esta actualización es porque pues obviamente yo ya lo tenía instalado y pues me acabo de dar cuenta que ya hay una nueva versión. Le voy a poner que todo. Instalar. Bien, yo lo estoy instalando y a ustedes les debe salir más o menos algo similar. Le ponemos en abrir y les va a salir esta pantalla. Veamos. Se empieza a cargar.
Sale esta, sale, así inicia. Y bueno, a ustedes les va a salir posiblemente esta pantalla. Esta pantalla es un afinador de guitarra para los que quieran afinar una guitarra. Pero más bien, bueno, les voy a enseñar qué es lo que tiene. Tiene la afinación de guitarra más gráfica. Tiene un contador de hertz. Y tiene algo que posiblemente utilicemos en un futuro, que es un detector de acordes. Es más, vamos a utilizarlo. Aquí tengo mi piano. Aquí estoy utilizando el piano. Me debe salir aquí la C y me debe salir en M de mayor. Ahí está. Se prende un solo foquito. Lo dejo de tocar y se prenden todos. Bien. Pero bueno, lo que me interesa más bien es esta pantallita. Les reitero, la C que está abajo, que apenas si se ve, es Do. No vamos a utilizar los gatitos, que es el hashtag, o en música se le llama sostenido. Por el momento no lo vamos a utilizar. C es Do, D es Re, E es Mi, F es Fa, G es Sol, A es La, B es Si y regresamos otra vez a C, que es Do. Veamos si funciona. Oprimo el Do del piano. Luego, luego, ahí está, se va al verde. Veamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la voz? Digo, obviamente la voz no es tan exacta como un instrumento. Sin embargo, lo que vamos a hacer es justamente hacer esta escala. Do, luego, luego subió al azul. Mi, azul más clarito, y ahí me estaba equivocando. Ahí estoy más justo. Ahí me volví a equivocar. Ahí corregí. Y regresamos abajo. Do. Recuerden, puedo seguir subiendo. Etc. Es lo que quiero que vean y para esto va a ser lo que vamos a utilizarlo. Por ejemplo, en la cucaracha empieza Híjole, apenas si se ve, está en Do. Vamos a ponerle el Do de este lado. Ahí está, sí se ve. La Se fue desde el Do hasta el Fa. Veamos. La Y se fue hasta el La. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente este tipo de ejercicios, estar cantando lentamente las notas y que sean las notas correctas, visualmente corregidas. Si estoy en el, por ejemplo, si me llegara a equivocar, digo, a mí me cuesta trabajo equivocarme ya, pero voy a hacer otro tono. Ahí está el C gatito o Do sostenido. La cucaracha.
¿Ya vieron? Se escuchó bien. Sin embargo, estoy dándole a los gatitos. No es exacto. Pero si lo bajo al do... La cucaracha. Digo, me agarré la cucaracha normal, pero le estoy dando más o menos a las notas que están sin gatito, o sea, sin sostenido. Entonces, chicos, esto fue el tutorial. Mucho éxito, ya saben para qué los vamos a utilizar. Suerte, bye.